Luis Suárez Salazar de Cuba está con nosotros en los estudios de televisión nacional de Chile. Luis es escritor y profesor titular en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana y en el Instituto Superior de Relaciones eh, Internacionales. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Hay una tendencia, en América Latina por lo menos, hay un tema, hay un gran tema que es el de los médicos cubanos. Ustedes están exportando médicos, esto es una eh, decisión anterior, esta es una forma económica, esta es una decisión política. ¿Por qué no nos explicas las razones analizadas desde la propia Cuba? Bueno, gracias por, por otra vez estar compartiendo ideas contigo. Lo primero que yo quitaría es la palabra exportación. Bien. Correcto. Porque la palabra exportación de alguna manera... Eh, traduce una relación comercial. Bien, de mercancía. De mercancía. Bien, no es eso. No, correcto. Perfecto. Y sin negar que en los últimos años en aquellos países del continente y del mundo, porque no solo es América Latina, es el Caribe, también otros sí. países del tercer mundo, Cuba con aquellos países que tienen posibilidades financieras ha establecido acuerdos, vamos a decir, de intercambio o exportación, como se le llama, de servicios médicos. Pero la práctica de la participación de médicos cubanos en diferentes tareas del mundo es mucho anterior a, a todo este proceso. Y realmente ha estado casi buena parte de la cooperación, que es como a mí me gusta llamarlo, de sí. Cuba con, con otras partes, ha estado eh, estructurado sobre bases de solidaridad, sobre bases de acuerdos de cooperación, con aquellos países a los, a los cuales van médicos cubanos. Que dicho sea de paso, por lo general médicos y paramédicos cubanos, para no solo mencionar uh -huh. lo, lo que tiene que ver Así con... Es. Y por lo general, una de las cosas que, que diferencia esa actitud de los médicos cubanos es que van a los lugares más intrincados, a los lugares más difíciles, a los lugares más complicados, donde incluso los propios médicos graduados en sus correspondientes no países no quieren ir. Cualquiera que sea el salario que le paguen, simplemente sí, sí. no quieren ir a esos lugares, eh, los más intrincados, los más remotos que son. ¿Por, por qué supuesto? los médicos cubanos sí quieren? Porque quieren, porque necesitan o por las dos cosas. Mira, yo creo que no podemos eh, diferenciar o separar la actitud de los médicos cubanos de una lo que pudiéramos llamar la cultura solidaria. Que se ha ido incorporando a lo largo de todo el proceso de la revolución cubana en la mayoría del sujeto popular cubano. Digo en la mayoría porque, por supuesto, como en toda sociedad en Cuba, no todo el mundo es solidario ni piensa en también en sí, sí. solidario. Pero desde, desde el triunfo mismo de la, de la revolución cubana, bueno, lo, uno de los primeros juramentos que hicieron las primeras generaciones de, de médicos que se graduaron fue un juramento de no brindar salud privada. O sea, eso formó parte de un juramento y ya ha formado parte de un juramento de generaciones y generaciones de médicos eh, formados por, por la revolución. Y en esa práctica misma, en la misma medida en que fueron surgiendo situaciones en América Latina, en el Caribe, en África, en otros países del mundo, eh, que necesitaban esta colaboración, esta cooperación en el terreno de la medicina, Cuba fue aportando solidariamente estos servicios médicos. A ello, por supuesto, vino un proceso que todavía no se ha detenido, sino más bien se ha venido expandiendo de en Cuba cada vez formar nuevas generaciones de médicos precisamente eh, colocados dentro de ese, uh -huh. vamos a decir, dentro de ese código, dentro de esa ética sí. eh, del médico, de ir a brindar salud donde la salud se necesite, sin ponerse a sacar muchas cuentas con relación a las conveniencias más o menos que pueda uh -huh. tener. ...tener, eh, participar en un servicio de salud. Por otro lado, en Cuba se ha venido desarrollando otro tema que a mí eh, me, me gusta siempre resaltar, que no es solo que los médicos cubanos vayan a ofrecer solidaria, cooperativamente salud en otras partes, sino que en Cuba se ha abierto desde hace muchos años una escuela latinoamericana de ciencias médicas, el AM, cuyo propósito ha sido formar médicos. Formar personal médico de otros países del mundo así a través es. de un sistema de becas que ha ofrecido el Estado cubano a los estudiantes que vayan a la ELAN. También tratando de que los estudiantes que se gradúen en el ELAN primero sean estudiantes de medicina que de alguna forma establezcan el compromiso de que van a regresar a sus propias comunidades a ofrecer servicios de salud. Por supuesto, eso no se. no se comporta así universalmente. Pero hemos visto en situaciones complicadas, difíciles, como la que pasó cuando el terremoto que se produjo en Haití en el sí. 2010, como prácticamente muchos de los médicos formados en la Escuela Latinoamericana en Cuba acudieron inmediatamente, se brindaron a acudir, en este caso bajo coordinación por supuesto de los médicos cubanos, a atender a la población haitiana afectada por ese sismo tan terrible ¿no? como el que. Como Luis, el que la, la última. Tengo una pregunta corta y ojalá que la respuesta sea corta por el tiempo. En las ciencias sociales cubanas, yo si vos tuvieras que contar lo más interesante que se está investigando en este momento, hablarías de qué cosa? Miren, Cuba se está investigando muchas cosas, pero ahora en este minuto yo te diría que las ciencias sociales cubanas en su conjunto está convocada a repensar. Eso que se ha llamado oficialmente en Cuba la actualización del, del modelo cubano. Algunos dicen actualización del modelo económico, pero sí. en lo personal yo pienso que hay que hacer un repensamiento. ¿Nos hablas del social y del político también? De todo. Ajá. Repensar toda la experiencia sin del limites. socialismo cubano sin límite, volver a analizar críticamente, volver a revisar y a pensar en las utopías fundacionales de, de, de la ¿Y revolución es cubana. ¿Repensar es eh, volver o es plantear algún camino hacia el futuro? No, no. Siempre que repensamos, estamos pensando en un camino del futuro, no, no, no es un retorno eh, al pasado, ¿no? Sino elaborar un proyecto de futuro, pero que tome necesariamente como experiencia, primero, las propias, eh, la, la propia hechura, ¿no? Sí. De la transición socialista cubana, de la revolución cubana, como se le quiera llamar. Por supuesto, haciendo un análisis de reflexión hacia el futuro, un análisis crítico. Y segundo, tomando en cuenta la realidad de que las condiciones actuales en que se está desarrollando la transición socialista cubana, el socialismo cubano, el proceso cubano, como le querramos llamar, las condiciones del mundo y las condiciones del continente América Latina y el Caribe son diferentes a las otras etapas que ha tenido que atravesar. No la decís ni Revolución mejores cubana. ni peores, vos decís diferentes. Bueno, yo pues me atrevería a decir que muchos aspectos, en lo que tiene que ver al menos con América Latina, son mejores. Sí. sí. Probablemente a lo largo de la Revolución Cubana va a cumplir 55 años el primero de enero del 2014. Probablemente, eh, como entorno externo continental, latinoamericano y caribeño de estos 55 años, este haya sido el entorno más favorable. Uh -huh. En términos de que en estos momentos podemos decir que Cuba no está sola. O sea, que se han desarrollado y se están desarrollando un conjunto de procesos reformadores, reformistas, revolucionarios, como se le quiera llamar, a procesos de cambio que se están dando en el continente que no existieron en los años precedentes. Estamos en un nuevo momento, además, en el continente de desarrollo de diferentes proyectos de concertación política, de cooperación, de integración económica, en los cuales Cuba se ha incorporado en plenitud. A todos, a, bueno, la mayor parte de su proceso. En el campo de la integración, Cuba es miembro fundador de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ahí, en el marco de esa alianza, también se ha ofrecido mucha solidaridad en el campo de la educación y la salud, uh -huh. como uno de los aportes, podríamos decir, sociales de ese proyecto integracionista. Tenemos también Cuba en estos momentos, eh, además de los acuerdos de complementación económica que tiene con el Mercosur, por ejemplo, tiene acuerdos de complementación económica con la Comunidad del Caribe, con CARICOM. Cuba en estos momentos es miembro fundador de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La CELAC. En este mismo momento que estamos hablando, Cuba es presidente, presidente pro tempore de la, de la CELAC. En enero del 14 se va a realizar en Cuba lo que creo que debe ser como la tercera cumbre de la CELAC, de forma tal de que en estos momentos hay un contexto mucho más favorable el que vivió la revolución cubana en los años 60, totalmente aislada oficialmente de los gobiernos, en los años 70, por supuesto, cuando vino la era de la contrarrevolución uh -huh. eh, en el continente, la violencia, toda la situación que vivió el continente en los años 80. O sea, estamos viviendo un, en un momento diferente y que une necesariamente, digo yo, el futuro de las cosas que están ocurriendo en Cuba con la futuridad de los procesos que se están desarrollando simultáneamente en otros países de América Latina y el Caribe. Y digo en otros países de América Latina porque Cuba es un país latinoamericano y caribeño por ubicación geográfica, cultura, historia y futuro. Luis, muchísimas gracias. Luis eh, Suárez con nosotros. Gracias a ustedes.